traigo a todos ustedes una formulación que estoy segura que les va a encantar. Un gel adelgazante, reafirmante y drenante. ¿Y saben qué? Totalmente natural, con gel. Sí, con gel de Santana. Sí, no se lo pueden perder. Mi nombre es Pamela Ruiz y bienvenidos al Instituto de Aromaterapia. Realmente el gel o hacer gel es todo un arte. Nosotros podemos hacer gel con algunas semillas como la chía, la linaza, podemos utilizar el agar agar, que es una alga. Podemos, en todo caso, estas gomas que son como la santana, la arábica, que también podemos usarlas y realmente queda precioso. O sea, es muy distinto cuando se utiliza el carbopol, que es el químico, porque el carbopol siempre te va a quedar como transparente, ¿no? No, normalmente cuando vamos a utilizar estas gels que son naturales o gelificantes naturales, definitivamente te va a quedar como más pastoso. Y vamos a ver ahora. Fíjense, vamos a hacer el gel con goma santana en este caso. Cuando ustedes hagan el gel, realmente este es un tema de, personalmente, es como de un gusto personal, porque si te gusta que esté más espeso, pues le echas más gel. Si tú te gusta que esté más fluido, pues le echas menos gel. Entonces el rango en que tú puedes utilizar los gelificantes, por ejemplo la goma santana, va a ser siempre entre 0.5 y 2. No, entre ese rango se pueden ustedes medir. Entonces yo, por ejemplo, ahora voy a utilizar 1%, o sea, 6 gramos, y estoy utilizando 6.60 de agua. Ahora, lo interesante de la santana es de que es muy amable. Entonces, inmediatamente, ustedes lo van a... Uy, se me quedó ahí. Bueno, ya no importa, aquí lo limpio. Ustedes lo licúan, o lo licúan o bate, ¿ok? Queda pastoso, pero es súper suave. Ustedes hacen la... Queda súper suave. Es otra cosa totalmente distinta. Y ya está. Una vez que ya está preparado el gel, entonces ahí ya le comienza a poner los otros principios activos. En este caso vamos a utilizar aloe vera. Glicerina líquida. Y por supuesto, como estamos utilizando agua, estamos utilizando goma santana, tenemos sí o sí que echarle un preservante. Yo le estoy utilizando sorbato de potasio. ¿Okay? Y bueno, vamos a ayudar. Miren qué bello que ha quedado. Ha quedado bello. Claro, por ejemplo, si ustedes quisieran que estuviera más geloso, más denso, pues le echan un poquito más. Pueden echarle
hasta, en este caso yo he echado 6, pueden echarle hasta 12 máximo, pero ya va a quedar muy espeso. Pero si por ejemplo ustedes dicen, ay no, sabes que me ha quedado muy, lo baja pues para la próxima. Ok, entonces ahora sí le vamos a echar los aceites esenciales. Estoy echando en este caso pomelo y menta. Ay, qué rico huele el pomelo. Porque estos son ideales, pues, como para poder drenar y reafirmar. Solamente les quiero hacer recordar que, bueno, todas estas recetas son parte de un recetario que hemos editado en el Instituto de Aromaterapia, que se llama Recetario Cosmética Natural con Aromaterapia de Plantas Medicinales. Y bueno, todos estos videos pues son parte de este libro, que prácticamente es un libro digital. Ay, qué rico huele esa combinación, menta. Pomelo está buenaza. Y pueden solicitarlo vía PDF al WhatsApp del instituto. Ahora sí, me quedo envasando y nos estamos viendo. Gracias.